Rapé ya cumplió sus 50 años. <laughs> ya es hora de que sepan la verdad. Ah, la verdad. ¿La verdad histórica? No, la verdad, ahora sí, estamos por una verdad sin adjetivos. Verdad y punto. Y para eso tenemos un invitado de lujo ¿Quién? que nos va a hablar de la verdad. A ver. Ah, Ahí está. Ándale. Alejandro ah, Alejandro Encina, ni más ni menos. Está? Bienvenido a la vez. ¿Cómo están? Bienvenido ¿Cómo a la vida. Una vez más, chamupo. Una vez más. una vez más. Es la tercera vez sí, que. ¿sí? ¿sí? Ya eres chamopo honorario. Sí, Ya tenemos tres visitas. Por favor, adelante, por favor. adelante, Alejandro. Venite para acá. Oye, pues, hace poco más de una semana presentaste. Eh, un informe más del caso Ayotzinapa. El primer de la, informe de la comisión sí. en realidad. Exacto. Ah, ese primer informe. Sí. Claro, porque no se había presentado así eh, resultados. Pero lo que pasó en los siguientes días, yo vi en varios medios, siento que hubo un, una especie de campaña. Nado sincronizado. Nado sí. sincronizado para restar la importancia del informe y la mayoría, lo, lo, lo que la mayoría decían en los medios corporativos y demás, hasta caricaturas, yo vi muchas, sí. <laughs> decían que era lo mismo, que incluso hasta se, 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 refuerza. se reforzaba la idea de la verdad histórica. Bueno, yo lo que mucha eso? de la gente que esas afirmaciones no leyó el informe uh -huh. y busca reforzar la vieja idea de la existencia de una verdad histórica. Hay profundas dis discrepancias y hemos tratado de acreditar no solamente cómo la verdad histórica se construyó sobre la manipulación de los hechos uh -huh. para crear una falsa verdad, y desde ese sentido hemos demostrado en primer lugar que los muchachos no se presentaron a Iguala a reventar el informe de la presidenta del DIF municipal eso es fundamental, eso es, es el punto de partida porque en realidad los muchachos acudieron a Iguala después de que la policía federal de caminos, la policía del estado les impidió la toma de camiones tanto en Chilpancingo como en Tierra Colorada y tomaron la decisión de ir a la terminal de autobuses de Iguala, con lo cual esta idea de que fueron fundamentalmente a boicotear el informe la presidenta municipal del DIF es absolutamente falso. Uh -huh. En segundo lugar, ellos eh, señalan que los 43 estudiantes, después de un enfrentamiento con la policía municipal, enfrentamiento que no existió, porque en ningún momento los estudiantes se enfrentaron con la policía municipal de Iguala, sino que fueron objeto de una persecución y de una agresión, fueron enviados a la barandilla de la policía municipal uh -huh. en Iguala, uh -huh. cosa que es parcialmente cierta, porque sí hubo un grupo de estudiantes que fue trasladado a, al este, a la barandilla de uh -huh. la Policía Municipal, uh -huh. pero la gran mayoría fue este, detenida y dispersada en otros puntos de Iguala. Hay que señalar que después de la salida de los muchachos de la central de autobuses de Iguala, estos se dividieron en tres. Grandes bloques, los que fueron básicamente hacia el Palacio de Justicia, los que estaban en el camino de Santa Teresa y los que fueron detenidos en, en la calle de Álvarez y, y Periférico, uh -huh. lo cual demuestra, en primer lugar, que nunca estuvieron uh -huh. juntos los 43 estudiantes. Y sí, un grupo de estos estudiantes fue entregado a los grupos de sicarios de Guerreros Unidos uh -huh. para llevarlos hacia la zona de Cocula, pero los demás, como lo hemos venido demostrando, pues actuaron de manera coordinada, pero en distintos puntos y lugares de Iguala. Nosotros estimamos que alrededor de ocho grupos, eh, integrados por células de sicarios y de halcones de Guerreros Unidos, junto con las policías municipales de Iguala, Huitzuco, Tepecuacuilco, este y del propio este, Cocula, pues eh, actuaron este, de manera coordinada bajo un solo mando, pero en distintos puntos de la ciudad, con lo cual. Tenemos la presunción de que algunos de los grupos fueron enviados hacia la zona de Huichuco, otros a la zona de Santa Teresa y la zona de Mezcala, en el río Balsas, en el municipio de Eduardo Neri o de Cocula, pero en su parte extrema, y otros fueron trasladados hacia Tasco y, por supuesto, a la zona de Cocula, lo cual también acredita que en ningún momento los estudiantes tuvieron contacto alguno con los grupos de sicarios o con las policías como también se ha pretendido decir y la parte eh, sustantiva más significativa eh, es que la verdad histórica pues se basa en la idea de que los 43 estudiantes en conjunto fueron llevados al basurero de Cocula que ahí fueron ultimados que fueron incinerados y que sus restos, sus cenizas, fueron depositados en bolsas y fueron vertidos al río San Juan. Eh, bueno, que es un asunto muy polémico desde lo que es la incineración en un día donde hubo lluvia sí, abundante, uh -huh. pero que además este, pues no se dejó vestigio alguno como lo ha acreditado el GIEI uh -huh. o el equipo de este, antropólogos argentinos eh, y peritos especialistas en fuego. Pero y, y estas eh, suposiciones y estos argumentos derivan fundamentalmente de las declaraciones que se obtuvieron bajo tortura de uh -huh. todas las personas detenidas, uh -huh. eh, en que esto llevó pues no solamente a que se fueran generando espacios eh, de intervención de la autoridad para generar una versión falsa de los hechos, ahí están los vuelos que dron que, que apoyó la marina para la investigación donde se ve la intervención de distintas autoridades uh -huh. en el basurero de Cocula. Y también cómo, pues los restos que se encontraron supuestamente en el río San Juan, uno de ellos, el caso de uno de los estudiantes, coincidió con los restos que nosotros encontramos en la zona de la barranca de la carnicería y el ejido de Cocula, en donde de los más de mil restos que se han encontrado, ha podido identificarse de manera científica a tres de los estudiantes de acuerdo a los estudios de... En la Universidad de Innsbruck, del Laboratorio de Genética, donde nos dan la certeza científica uh -huh. de que se trata de tres de los 43 muchachos desaparecidos. Todo esto lo hemos venido nosotros con, con, contrastando con la investigación que realizamos. No solamente a partir de retomar todo lo que se ve ha hecho, desde la propia verdad histórica, los informes del GEI, la, la este, recomendación de la Comisión Nacional de, de Derechos Humanos, cientos de artículos y de libros que se han escrito sobre el tema, uh -huh. eh, sino también de la investigación propia, tanto de campo como del desarrollo de nuevas técnicas y, para el análisis de llamadas y redes telefónicas que nos han permitido reconstruir minuto a minuto. Desde la salida de los muchachos de la escuela normal de Ayotzinapa, los problemas que tuvieron en Tierra Colorada, en Chilpancingo, la decisión de tomar el camino hacia Iguala, su parada en Rancho del Cura, en la caseta de Iguala, cómo llegaron a la terminal, cómo un chofer encierra a un grupo de los estudiantes en uno de los autobuses, cómo llegan los demás estudiantes a apoyarlo y la salida hacia los distintos puntos. Y de ello no solamente de reconstruir los hechos de persecución y de violencia, sino un momento que para nosotros es el más importante, al filo de las 10.45 eh, de la noche, donde se da una orden, no solamente de perseguir y de este, enfrentar a los estudiantes, sino prácticamente de desaparecerlos. Y hemos podido reconstruir los hechos de manera muy puntual, no solamente para ver cómo operaron el grupo delictivo y sus células y las autoridades municipales, por supuesto desde el presidente municipal y la policía municipal que estaba al servicio de Guerreros Unidos con un grupo de élite este, en particular, conocido como los bélicos, sino cómo viene el apoyo de las policías de Cocula, Huitzuco y Trepejuacuilco a un operativo de esta naturaleza, con apoyo incluso de la Policía Federal en lo que se refiere al Palacio de Justicia, y, y viene en todo el momento. De la desaparición. Entonces, estamos frente a un escenario totalmente distinto a la verdad histórica, porque en primer lugar, la investigación nuestra no solo se basa en hechos técnicos, científicos, acreditables, sino que nosotros no torturamos absolutamente a nadie. Y la, y la verdad histórica se sustenta en las de la declaraciones obtenidas bajo tortura a las personas detenidas, que a la postre salió contraproducente, uh -huh. porque un juez de Tamaulipas le otorgó libertad a 77 de los presuntos perpetradores de la desaparición, porque efectivamente fueron torturados. Uh -huh. Lo malo es que el juez no solamente nunca dio vista al Ministerio Público para avisar que iba a dar esas li libertades, Ajá, sino claro. que no castigó a los torturadores. <laughs> Hubo torturados, pero nadie sabe quiénes fueron los torturadores, hasta ahora que el Centro Nacional de Inteligencia le ha aportado a la Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa los videos que acreditan la tortura a la que fueron sometidos muchas de estas personas, los funcionarios responsables, quienes intervinieron en estas. Hay dos que son del dominio público, uh -huh. que es el caso de la, la de Tomás Cerón uh -huh. y la del de, teniente Carlos Arrieta, en donde se muestran cómo funcionarios participan en la tortura y seguramente esto será pues, presentado ante los jueces ahora que hay nuevas detenciones que son los responsables de los actos cometidos por tortura y esperemos que se sancione hay otros uh, hay otros actores que también han llamado mucho la atención que participaron eh, que es un tema muy delicado que son el ejército en sí. este asunto eh, y pues, que es otra gran diferencia es una ¿cuál? gran diferencia haber reconocido esto hay dos, es enorme la diferencia en primer lugar eh, todo el mundo prácticamente se ha más sorprendido de la llegada de los estudiantes de la normal e igual cuando durante días previos Exacto. a la a, a la desaparición, las distintas autoridades estaban haciendo el monitoreo y el seguimiento de las acciones de los muchachos, porque la escuela normal de Ayotzinapa, por un acuerdo que hubo en el mes de agosto en la asamblea de la Federación Nacional de Estudiantes Campesinos Socialistas, se acordó que Ayotzinapa fuera la sede para poder albergar a distintas dele delegaciones de las normales rurales del país para concentrarse ahí en TISTLA y asistir a los actos de, eh, conmemorativos del 2 de octubre en la Ciudad de México. Había un seguimiento permanente de parte de todas las autoridades como se ha hecho durante muchos años respecto a las actividades de la normal. Oye, pero ahí, que, que te sí. te interrumpa, pero precisamente con eso ahora una nueva narrativa que están queriendo imponer eh, los voceros de la oposición es, la pregunta crucial es ¿quién los mandó a secuestrar los camiones? Mm. Como Sugiriendo, en primera, que hay ahí un autor este intelectual eh, no, verso es y segunda, que los estudiantes este, totalmente manipulados. ¿no? No, los estudiantes es, es una decisión es que tomaron los estudiantes. Claro, Esto es algo que salvo, ha sucedido regularmente, año, y particularmente cuando viene la conmemoración del 2 de octubre. Exacto. Esto no es absolutamente nada nuevo. Están los informes. Que acreditan que efectivamente se realizó la asamblea de la mm -hmm. federación donde se resolvió que Ayosinapa fuera de la sede. Estaba la previsión de la toma de camiones. Tan es así que la policía federal y estatal impidieron la toma de los autores en Chilpancingo y en Tierra Colorada. Había un seguimiento tal. Claro. Pero hay, hay varios componentes adicionales. Dentro de los propios estudiantes había un informante de la Ciudad de la Defensa Nacional. Un estudiante estaba matriculado como estudiante, era normal, uh -huh. que iba dentro del grupo de los 43 estudiantes desaparecidos. Y donde, pues, lamentablemente, a pesar de que existe un protocolo uh -huh. para la búsqueda de soldados desaparecidos, uh -huh. los mandos superiores no lo implementaron para hacer la búsqueda primero para alcanzar la integridad de uno de sus elementos. Y aquí hay que reivindicar a la tropa que hacen un trabajo sin lugar a dudas, ahora que he convivido con ellos en las labores de búsqueda, que nos apoyan, le hacen un trabajo encomiable, pues no fueron capaces de buscar ni de ah, garantizar a, a uno de los suyos. Eso es una traición terrible. Eso hubiera permitido oh, localizar al resto de los muchachos. Claro. Hubiera sido un instrumento para impedir que se presentara la violencia y la desaparición de los estudiantes si no sucedió. Pero todos Perdón, estaban, sí, es nada que... más digo, ah, todos sí, sí, estaban sí, sí. informados de qué que pasaba uh -huh. y ninguna autoridad hizo nada frente a los hechos de violencia y allá hay actos de omisión que deben ser sancionados. Pues Alejandro, este ya nos dejaste con los pelos de punta. Es un tema ¿Cuál? muy fuerte. Bueno, sí no cuáles pelos, sí. Pero... vamos a un corte comercial y regresamos rápidamente, no sin antes a ver a la chamuca, a Cintia Bolio, y regresamos. Sí. Y sobre todo, lectorada. Grandes noticias, para las hermanas escocesas al menos. Un nuevo derecho llega para las mujeres de Escocia al aprobarse en agosto la Ley de Productos para la Menstruación. Ley que coloca a Escocia a la vanguardia del mundo al reconocer el derecho a la menstruación digna para todas. La propuesta que hoy es ley ha sido impulsada por las feministas en la legislación y esperada por miles de chicas y mujeres desde 2020. Parecería extraño, pero en lo que llamamos primer mundo también hay pobreza, sobre todo de mujeres. Un censo informó que el 25% de chicas y señoras no cuentan con los recursos suficientes para comprar toallas de papel o reutilizables, tampones o copas menstruales. Esta carencia ha afectado a las madres, que han tenido que elegir entre comprar estos productos menstruales o comida para las crías, o a las estudiantes que han tenido que faltar a sus clases al no contar con toallas. Durante generaciones, ellas se han visto obligadas a suplir estos suministros con otros materiales poco efectivos. Como antecedente, Escocia ya invertía para proveer a las escuelas, pero no bastaba. Con la entrada en vigor de esta ley, Todas las instituciones escolares de salud y gubernamentales deberán ofrecer estos productos. Y también se han creado aplicaciones para ubicar los sitios de abasto. El patriarcado, como el perico, donde quiera es bien mala onda. La hoy reconocida como pobreza menstrual ha estado históricamente alimentada por estigmas y tabúes que interfieren con el derecho a la salud y la educación sexual de todas. Un nuevo paso anunciado por las feministas es lograr que esta ley se aplique en todo el Reino Unido. Y al sentar precedente mundial, este nuevo derecho al acceso a una menstruación digna deberá ser impulsado a ambos lados del charco. Hay que mirar a Escocia, pues la menstruación digna es parte del derecho a la salud de todas las niñas y mujeres, especialmente de las más pobres. Te encargamos la ley de productos para la menstruación en México Lindo, 4T. Chaito. Y estamos aquí en Chamuco TV, ni más ni menos que con Alejandro Encinas, el comisionado de la verdad. Y este, estamos tocando uno de los temas más dolorosos eh, que han ocurrido en México en las últimas décadas que es la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala Guerrero. Yo te quiero preguntar, Alejandro, eh, los grandes consorcios masivos, la gente que está haciendo, los periodistas que están haciendo nado sincronizado en contra de la Comisión de la Verdad, todos dicen que los resultados que ustedes están aportando básicamente refuerzan la llamada verdad histórica. Y sin embargo, si nosotros revisamos lo que fue esa verdad histórica, vemos que esa verdad histórica básicamente concluye exonerando de toda responsabilidad al Estado, y ustedes lo que dicen es que fue el Estado. Así es. Sí, nosotros hemos sostenido que se trata de un crimen de Estado, no solo porque en los hechos de la desaparición de los, de los jóvenes intervinieron distintas corporaciones y agentes del Estado mexicano, desde las policías y cuerpos de seguridad municipales, estatales y federal, que son los responsables de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos en nuestro país, sino también autoridades de distintos órdenes de gobierno, por supuesto encabezados por la presidencia municipal, pero también tenemos indicios de la participación de elementos del 27 Batallón de Infantería, que aquí se conjugan básicamente varios factores. Eh, que son de los delitos graves en materia de violación de los derechos humanos y desaparición forzada, que va desde la privación de la libertad, el homicidio, el ocultamiento de los responsables, la intervención indebida de las instituciones de procuración de justicia para garantizar el acceso de este, a la justicia y con ello generar un marco de ocultamiento de la verdad de los hechos y de impunidad a los perpetradores. Entonces son dos momentos en los que se comete este crimen, lo que es el momento del de enfrentamiento y la desaparición de los muchachos y la intervención del Estado para ocultar la verdad de los hechos. Y aquí sí se pues alcanza a autoridades del más alto nivel de gobierno, empezando por el ex procurador general de la República y otras autoridades que intervinieron en el diseño de la verdad histórica que es... Una acción concertada, la verdad histórica desde los más altos niveles del Estado mexicano, que tuvo como propósito cerrar la investigación y dar a conocer, tratar de legitimar, legitimar una verdad que no existió. Ese es justamente el fundamento del crimen de Estado que estamos investigando. ¿Por qué si es desde los altos, dices que desde los niveles más altos? pero no se apunta a el secretario de la defensa o al presidente de la República. Bueno, nosotros hemos dado ya toda la información que está a nuestro alcance, se ha entregado formalmente, como lo hemos hecho desde el primer día, son decenas de miles de documentos que hemos entregado, son alrededor de 45 mil documentos, más este, videos, más este, eh, intervenciones telefónicas, mm -hmm. eh, de, este, mensajes de texto, capturas de pantalla, que ya están en manos de... Eh, de la Fiscalía General de la República, ellos tendrán que desahogar todas estas pruebas e indicios que quiero subrayar de todas las órdenes de aprehensión que se han girado. Todavía no consideran los elementos que nosotros aportamos mm. la Ay. semana pasada, mm -hmm. tendrán que desahogarlos. O sea, es y ese, ellos, sí, información anterior. Sí, mm -hmm. que, que incluso nosotros eh, hemos dado toda la información. La instrucción del presidente López Obrador a esta comisión es que todas las instituciones de la Administración Pública Federal den toda la información vinculada con los hechos. Y bueno, es la información de la Secretaría de Gobernación, de Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad Pública, de la Guardia Nacional, eh, de todas las dependencias, retomando lo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo de el GEI, lo de organizaciones civiles como el Centro PRO, y en el caso nuestro también la aportación de 115 testimonios de distintas personas que nos han brindado información. Fuentes nuevas, fuentes nuevas, algunas otras que no habían hablado. Hemos entrevistado a personas privadas de la libertad, a personas que obtuvieron la libertad por los mm -hmm. actos de tortura y este, este, a los que fueron sometidos y son personas que pues, están colaborando a pesar de que tienen libertad absol absoluta, a perpetradores que ni siquiera habían sido acusados por los hechos o que han, o están eh, privados de la libertad por la comisión de otros delitos. Mm -hmm. Gente que se nos ha acercado, eh, familiares, testigos, eh, que hay, yo creo que han hecho una muy importante eh, aportación a la investigación, que es lo que va enriqueciendo. Todo esto ya lo tiene la Fiscalía y nosotros esperamos que vayan deslindando las responsabilidades. Uh -huh. Ya dieron un primer paso muy importante uh -huh. con este, la atención del ex procurador general de la República, pero seguirá, sin lugar a dudas, las investigaciones para ver. Quiénes intervieron, quiénes tomaron la decisión de generar esta falsa verdad. Oye, en la investigación, a lo largo de la investigación, hubo varias, varios testigos que murieron de manera misteriosa. Así es. Bueno, de algunos ni no tan misteriosos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es, <laughs> ¿Ante qué estamos? Bueno, tenemos un problema. Hay, en este fenómeno de, han fallecido 26 personas visitadas con los hechos algunos por muerte natural hay que decirlo uno que fue muy importante y que hemos tenido acercamiento con él pues era el jefe de guerreros unidos que lamentablemente en el proceso de negociación que teníamos con él es, se contagió de covid, COVID sí. eh, falleció este, por esta enfermedad otros que tuvieron accidentes este, automovilísticos pero un buen número de ejecuciones una que en particular este a mí me genera mucha inconformidad. Es eh, el homicidio de El Caderas. Es una de la, este, uno de los principales, no voy sí, el nombre, es, es uno de los principales sí. eh, operadores de, del cártel de Guerreros Unidos, en donde después de un trabajo de inteligencia que desarrolló la Comisión para ubicar el lugar, el sitio, el teléfono donde se encontraba, dimos la información a la Fiscalía de la República. Y en un operativo este, fallido lo ejecutaron, ya estando sometido. Yo, oh. esto, esto viene en oh. el informe, en oh. no estoy la no ser. Este, no Nos nombraron a ser. coadyuvantes a, al subsecretario Ricardo Mejía y a mí, pero al momento no ha habido el esclarecimiento de estos hechos. Incluso eh, los policías responsables pues se han reservado su derecho a declarar y no ha sido esto este, esclarecido y sancionado. Pero era un testigo clave. Okay. Hay otros que han fallecido víctimas del enfrentamiento entre los grupos. Y hay que señalar quienes han, tiene, quien lamentablemente han enfrentado esas situaciones gente que ha querido colaborar con la autoridad buscando algún beneficio de ley, y pues permanentemente estamos en este dilema que no es eh, algo que ocurra ocasionalmente. El problema del pacto de silencio uh -huh. existe, es un pacto de vida porque quien rompe ese pacto, pues enfrenta las consecuencias junto con sus familiares. Entonces, es uno de los temas más delicados que nosotros enfrentamos al día a día, este, pero del cual, a pesar de que ha habido estos fallecimientos, sí hemos tenido eh, la, aportaciones importantes en materia de colaboración y acceso a información que no teníamos antes. Una pregunta. Eh, lo que estás contando es verdaderamente espeluznante y plantea problemas muy serios, ¿por qué es tan importante saber la verdad? Yo creo que en primer lugar, porque es un asunto de responsabilidad del Estado. Sí. Nosotros tenemos la obligación de dar a conocer qué pasó y castigar a los responsables. Pero también es un acto de convicción, es un acto de voluntad política, y es un hecho de que la sociedad mexicana se merece conocer la verdad de las actuaciones de sus gobernantes y de las autoridades que tienen la responsabilidad de cuidarnos, de cuidarnos a todos, de cuidarnos a nosotros mismos. Y es muy importante romper con ese pasado de hipocresía, de impunidad, de simulación que tanto daño le ha hecho al país. Y que tanto apoyan los medios. Yo creo que hay medios que han ayudado muchísimo muchos periodistas nos han dado información, uh -huh. han colaborado con nosotros, eso tengo que reconocerlo, sí, claro, por ¿no? este, porque ha sido una fuente de información tan importante, pero es que lamentablemente muchos quieren seguir, este, en la opacidad de querer esconder estos problemas debajo del tapete. Oh, híjole, estamos seguros de que la, la chamba de la investigación se hizo, se hizo tremenda, pero ahora qué sigue. Eh, ¿A quién le tocan los siguientes pasos? Ya, ya hay una, eh, ya hay una, una persona presa, el, ex, el procurador de, de la República. ¿Qué sigue ahora? ¿Cuáles bueno, son los siguientes? En primer lugar, yo sí quiero señalar que la comisión sigue. Ah, no muy, se trata es de, de dar carpetas. Este es el informe de avances del trabajo de la, la comisión uh -huh. y vamos a continuar en la búsqueda de la verdad y en la búsqueda del paradero de los muchachos. Hoy. Estamos este, realizando nuestra búsqueda 107, este, de las que hemos realizado en siete municipios en, en el estado de Guerrero. Estamos en dos puntos distintos de la entidad, eh, todavía en las labores de búsqueda, y lo seguiremos haciendo, como también eh, la búsqueda de la copia y el análisis de toda la información de que dispongamos. Por eso hemos insistido al, al público, al auditorio, que tenga alguna información que pueda hacernos útil para esclarecer estos hechos, para conocer la verdad, que nos los haga llegar. Así nos ha llegado mucha información más de la que nosotros esperábamos. Ayuda a que sea una comisión de la verdad y no una comisión integrada por policías ministeriales o por jueces, porque se genera, aparte de una dinámica mucho más flexible de acceso con gente muy diversa, pues también relaciones de confianza. Entonces, vamos a seguir con la investigación, vamos a seguir colaborando con la, la unidad especial de la Fiscalía General de la República, en coordinación con el GEI y con los papás y los mamás, que es muy importante que los papás y mamás estén al tanto de todo lo que está sucediendo. Pero ya estamos en la parte de la judicialización, y esa es una parte muy importante que tiene que ser, tiene que ser muy sólida para evitar que caigamos en lo que pasó anteriormente, que todos los inculpados, ya sea por los actos de tortura, o por la mala integración de las carpetas de investigación, obtengan su libertad, que sería gravísimo. Uh -huh. Y si bien se han ido armando de manera sólida las carpetas por los delitos de desaparición forzada, por tortura, por obstrucción a la justicia y otro tipo de delitos, tenemos que tener mucho cuidado de que haya una actuación del Ministerio Público que esté bien soportada y acompañada para que de cara a la intervención de los jueces... Que esa es la otra parte del problema. Sí. Se, este, se cumpla con la ley. Que no ha sido fácil, también quiero decirlo en la actuación de, de los jueces. Yo he puesto eh, el ejemplo de uno de los jueces en Tamaulipas, de, que fue el que liberó a los 77 uh -huh. este, perpetradores porque fueron torturados. Y sí, efectivamente fueron torturados, y es un delito, y nadie puede torturar a otra persona. Este, pero. Eh, pues no solamente no nos dio vista al Ministerio Público o a la Comisión de los Autos de Libertad, sino que no castigó a los torturadores. Y ese mismo juez, por ejemplo, hace un par de meses liberó a una de las personas que ya había sido detenida, que era una radiooperadora del C4 de Iguala, que estaba al servicio del de jefe de la Policía Municipal de Cocula, que intervino y hizo el seguimiento de todos los hechos, le dio libertad. Por falta de méritos. O hay jueces que consideran que el delito de desaparición forzada prescribe. O tenemos otro juez en Guerrero que por 10 mil pesos dio libertad a una de las personas que se fugó, estaba como prófugo, se fue a los Estados Unidos, fue deportado a de los Estados Unidos, se le volvió a tener en Ciudad Juárez, se le presentó a la autoridad donde tenía que haber estado firmando semanalmente. Y por 10 mil pesos le dio la libertad y de nueva cuenta lo tenemos profigo, siendo uno de los principales objetivos para obtener información. Yo creo que también ahí tenemos que tener una vigilancia especial. En la Fiscalía hay que apoyar al fiscal especial, a Omar Gómez Trejo. Sí. Cuenta con todo nuestro apoyo, nuestra confianza. Creo que el apoyo que está haciendo el con, trabajo junto con el apoyo que hace el GIE es invaluable, aunque también el pasado sigue presente uh -huh. en muchas de las estructuras de la Fiscalía. Iba a preguntar, punto. porque la Fiscalía y el sistema de justicia son dos grandes obstáculos, pues entonces, es. ¿no? Por, por esto que acabas de decir. Es, sí, ese. bueno, si la propia, los agentes de la, este, de la Policía Ministerial ejecutan a uno de nuestros principales objetivos o filtran información para facilitar la evasión de exfuncionarios de la propia Procuraduría General de la República que están este, indiciados... Pues eso le genera obstáculos a la uh -huh. propia fiscalía para acometer su objetivo. Entonces, hay que estar atentos. Yo tengo confianza en el fiscal especial, lo digo con toda claridad, tiene todo nuestro respaldo, tiene reconocimiento de los padres, están haciendo su trabajo, pero necesitamos que el pasado uh -huh. que está presente no obstaculice el desarrollo de la investigación y que los jueces cumplan con su responsabilidad. Es una de las patas más reumáticas de ese elefante. Es el poder intocado. Uh -huh. Ahí hoy lo señalaba el presidente en la conferencia de prensa cómo a, que, a pesar de que existe un consejo de la judicatura, no se sanciona a jueces que otorgan libertad a, a narcotraficantes o a delincuentes de muy alto riesgo y no pues, pasa absolutamente nada. Bueno, lo, yo creo que este es uno de los riesgos, pues. De, de la persistencia del viejo régimen es decir, lo viejo no se acaba de destruir eh, y tiene partes verdaderamente monstruosas uh -huh. así es, sí lo, lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer así es este, pero vamos a hacer que nazca sí, y que. Con, no solamente con esperanza sino con justicia, verdad y justicia que esto no vuelva a suceder, yo creo que es el, el objetivo no de la comisión es este, pues la el, el objetivo que ha planteado el presidente de la República. Y, y ahí hay otra de las mentiras que han dicho los los voceros de la oposición moralmente derrotada, que López Obrador prometió encontrarlos con vida. Es absolutamente mentiras, falso. Es absolutamente falso. No, yo he hecho el seguimiento de este caso desde que era senador de la República. Bueno, yo en, me tocó iniciar los debates en el Senado sobre la desaparición de los muchachos. Hemos mantenido comunicación durante el proceso de transición con los padres de familia. Nuestro compromiso fue hacer todo lo posible por conocer la verdad de los hechos y el paradero de los estudiantes, sin ocultar absolutamente nada, sin proteger a nadie. Y como se los dijimos a, a los papás desde el primer día, diciéndoles siempre la verdad, por dolorosa que ésta sea. ¿Cómo ha sido la relación con los papás? Pues, pues sí, con y los madres. papás, una relación de mucho respeto y reconocimiento. La verdad es que es encomiable el trabajo que, y la lucha que están llevando a cabo. Eh, ellos no nos merecen más que respeto y reconocimiento. Y justamente por eso tenemos que actuar con mucha responsabilidad y a diferencia del pasado, pues decir la verdad de los hechos, que estén al tanto y por eso siempre estarán informados antes que cualquier otra persona uh -huh. de los resultados y avances que tengamos nosotros en el trabajo. Todo lo que han encontrado, todos los resultados se los han informado. Todos. A ellos en, en, la, en la comisión participan este, cinco de los papás y mamás de, de los muchachos. Uh -huh. Nos reunimos este, regularmente. Tienen reuniones ellos con el fiscal especial, con el Consejo de la Judicatura, con eh, la Secretaría de Seguridad Pública, con, con distintas instancias. Hemos ido a la corte. En todo momento están plenamente informados. Me estaba acordando el otro día de esta frase de Peña Nieto que ya se había olvidado una vez llegó a decir ya superenlo. sí. sí. Uh -huh. no y la última el último video este ya terminar la presidencia es una ofensa a los padres eh, prácticamente dar por cancelada toda la investigación sí oye Alejandro y una pregunta obvia en todo crimen es el móvil cuál es el móvil acá por qué sucedió esto por qué la desaparición y posiblemente la eliminación o el asesinato? De... Yo creo que, aparte de que había un encono por parte de la Autoridad Municipal de Guerreros Unidos contra la normal, había un contexto de conflicto entre grupos delictivos por la disputa de la, de la plaza. Nosotros hemos considerado nuestro análisis un contexto muy amplio donde básicamente destacamos cuatro elementos. El primero es el asesinato de Arturo Hernández Cardona, un dirigente social de la zona de Iguala que fue desaparecido y asesinado por José Luis Abarca. El delito porque, uh -huh. a, por el que Abarca está detenido uh -huh. es el asesinato uh -huh. de Arturo Hernández Cardona, que motivó una movilización de los estudiantes de la normal a Iguala y tomaron el Palacio Municipal, se incendió papelería y desde ese momento hubo una amenaza tanto del alcalde como de Ros uh -huh. Unidos este, para intimidar a los muchachos y evitar que regresaran. Otro escenario que es muy importante es el, la disputa por la plaza entre el grupo delictivo de los rojos y el grupo delictivo de Guerreros Unidos que ha mantenido enfrentamientos en las últimas semanas de, en, de una gran violencia. Un tercer factor que es muy importante y poco se considera es el decomiso de, un, este, de 107 kilos de heroína pura en un retén del ejército en donde la Procuraduría el de la República, intervino, y los agentes solamente entregaron 24 kilos de los 107. quién sabe dónde Ay, mira, quedó la bolita. Cara. Pero es parte de la disputa por, por este, la ruta, sí, claro. eh, por todo el trasiego, pero también el robo de mercancía entre los grupos, en los propios claro. grupos. Y el cuarto, pues tiene que ver, es eh, que lo que juega importante, es el por qué van los muchachos, que tiene que ver con el hecho de que se convirtieron en la sede de, de, la, de las normales para el 2 de octubre. Entonces, sí hay un escenario de confrontación con el grupo de los rojos. En la disputa de, por la plaza, la presunción de que entre los estudiantes pudiera haber infiltrados del grupo de los rojos, lo cual es absolutamente falso, no hay ningún vínculo, lo hemos acreditado, entre los estudiantes y algún grupo delictivo o las policías que intervinieron en los hechos, pero también por algunas de las informaciones que tenemos ese día. Hubo manejo de mercancía en, con la complacencia de la autoridad y uno de los autobuses, el famoso quinto autobús, uh -huh. que es, es el único autobús que sale de Iguala después de los hechos de violencia. Okay. Ya sin pasaje, cruza todos los, los retenes uh -huh. hacia Jujutla. A entregar sus <laughs> y Sin este, problemas. Sin ningún problema y sin que se haya eh, aclarado plenamente este hecho. Y la otra pregunta. ¿Por qué el gobierno federal, el gobierno de Peña Nieto, Morillo Caram, ¿por qué ordenan que esto.? Pues yo creo acabe? que es una decisión más de índole político. Muchos lo quieren orientar fundamentalmente a un problema doméstico local, uh -huh. un de conflicto. Hecho, fueron las primeras. Sí, claro fue de, sí, de las no. primeras, y de las diferencias que tenemos con la verdad histórica, de que es una colusión de autoridades y policías municipales con un grupo delictivo. Eh, en esos momentos, eh, el gobernador y el alcalde, de el guardia de Guerrero, el alcalde de igual del PRD, un poco tratar de des, desfugar por ahí, pero no se ocuparon del papel de las dependencias federales que intervinieron en esos hechos. Y un poco la idea de dar carpetazo, minimizar la gravedad y la magnitud del problema, que pues escaló hasta el tal grado de que fue uno de los factores determinantes para que el PRI perdiera la elección oye, ese camión que iba con un equipo de fútbol el de si los avispones uh -huh. pues es parte de la confusión este, es, en, en ellos, eh, pretend, entendieron que eran los camiones donde iban los estudiantes y bueno, y estas omisiones de la autoridad llevo a que no solamente fallecieran dos de los muchachos en, en los atentados durante la conferencia de prensa sino una mujer, uno de los muchachos del equipo uno, uno de los choferes este, del de, de autobús y creo que pues lamentablemente pues es parte de lo que queda pendiente de resolver porque ahí también la autoridad uh -huh. debe haber garantizado la seguridad de todas las personas en igual sí el que impresionante a mí me resulta de veras muy impresionante eh, todo el trabajo de ocultamiento que se hizo y me resulta muy impresionante también lo traumático que resulta el ocultamiento porque eso es justamente lo que va Incrementando el dolor Así es. en la población y en la sociedad. Y la sensación de vulnerabilidad de las personas. Y de, y de total indefensión, ¿no? Así es decir, es. porque además, si no sabes lo que ocurre, es decir, no puedes empezar a resolver los problemas. Sí, es también un problema, hasta de salud mental. Así es. Para la sociedad. Y eso es lo que tenemos que sanar. Así es. Y que eso se sana con verdad, con justicia. Y con la garantía de no repetición. Reparación. Y el, y el sí. papel de, de algunos, de ciertos medios de comunicación, sí. y de ciertos sí. personajes Increíble. que hasta, hasta películas hicieron Así es. Eh, con la verdad histórica. Libros hechos al paso de ha llevado muchos de los actuales defensores de la verdad histórica como nos adjudican datos, cifras, nombres de que no están en el informe. <laughs> Simplemente no lo leyeron. Y están tomando sus viejos artículos y sus notas para reproducirlos. Yo solamente les pido que lo lean. Yo sé que no los va a satisfacer. Mira, igual lo leyeron, lo pero no se trata de que lo lean o no lo lean. Es ya una consigna sí. para ah, sí. ¿Eh? Sí. Ya esperábamos una andanada de esta naturaleza, pero no nos van a milanar en nuestro propósito de conocer la verdad de los hechos. Esta andanada sí tiene un paralelo. Con todo lo que se hizo para callar a los testigos en el proceso. Siempre hay una correlación. Actual de manera distinta, pero al fin, en el fondo es lo mismo, silenciar. Sí, claro. Sí. Va a seguir entonces, sigue la investigación. Sigue la investigación, sigue nuestra coadyuvancia con, con la fiscalía, seguimos en la búsqueda y esperamos tener mayores evidencias y mayores resultados. Y habrá, habrá otros informes? Sí, por supuesto. Esto. No se acaba hasta que se acaba. Uh -huh. Y se acaba cuando conozcamos plenamente la verdad de los hechos. Uh -huh. ¿Y esto sucederá antes de que termine este gobierno? O? Pues no, hay, no podemos establecer ningún tiempo, uh -huh. simplemente ¿Pero refrendar ¿qué el compromiso. En caso de, de un, un cambio de gobierno, obviamente uh -huh. la Comisión no continuaría como tal. Pues esperemos. La Comisión este, tiene, cumple su mandato al término de, del uh -huh. gobierno, pero el delito de desaparición, no, pues, por ser, es un delito. Que no prescribe mm. y es continuo. Okay. Uh -huh. Tiene que seguirse la investigación sí, claro. por la parte de, por todas las autoridades. Mm. Muy bien. pues Alejandro, sí. muchas gracias. A no, ustedes. Este... Vamos a sentar mucho de que nos ayuden a difundir sí. este, estos hechos y abrir la discusión en serio para claro. que también nos ayuden a conocer la verdad. Pero una discusión honesta. Claro, sin simulaciones. Exacto. Sí. Eso es lo que se. Honestamente se ¿sí te agradece, porque no sé de qué estás hecho, hermano, para soportar tanta híjole, tanta gracias. información tan terrible que has encontrado. Que han encontrado, que todo tu equipo y todo esto. Y no, no sé. Pues es nuestro trabajo, pero también es... Yo sé que es trabajo. convicción. Sí. Exacto. Exacto. Vale. Oye, pues muchas gracias, Alejandro, en verdad. No, a ustedes, muchísimas una gracias. Una vez más, muchas gracias, gracias por tu tercera visita al vernos. Sí, muchas sí. sean Muchas más. Y al habernos de Se sí, he tratado Allá con otros diablos en otros infiernos, pero este está mejor, este es más fácil. Sí. Bueno pues, muchas gracias. Muchas gracias. Señoras y señores, un programa más que tiene que compartir, comentar y, y vaya eh, tenerlo de cabecera porque esto no acaba. Así que muchas gracias, cuídense mucho y nos vemos a la próxima Ya lo sabes.